estamos en, podríamos decir, en uno de los mejores lugares de la casa. Casi. Churrasquerito, fueguito. Bueno, a ver, ¿qué elegiste para cocinar? Claro, ¿qué elegiste para cocinar? Bueno, esta es una receta que no, en realidad no tiene título, no tiene nombre. Es una recreación. Es una recreación, que creo que debe ser por las características de que nos compete a los que estamos acá reunidos como músicos, que siempre andamos experimentando, así que en la música también. Improvisando, es, en la cocina también se improvisa. En la cocina también se improvisa. Esta es una cuestión que yo he, en realidad, copiado un poco de un chorizo a la boloñesa, que se llama. Pero en realidad no lo hago a la boloñesa porque es con vino blanco y mucha cebolla, berenjena, como puede ver acá el carne, mucha cebolla, morrón, un poco de tomate, que lo piqué al tomate de la fruta, no es de botella, y abundante vino blanco. Muy bien. Bueno, cuando quiera, arrancamos. Arrancamos, cómo no, con mucho gusto. Echamos el aceite, se está calentando en el disco. Vamos a decir, hermoso disco, Raúl. Este disco, vamos a decir que es una comida al disco. Este disco, un amigo en común de todos nosotros, que es Julián Coso, ha tenido la deferencia de obsequiarme este disco. Pero qué bien. Y bueno, él, aparte de ser generoso, es un tanto exagerado a veces con las cosas. Y bueno, él, como ustedes verán, es un disco de amplias dimensiones. De amplias dimensiones. Así como, como el corazón de Julián. Exactamente, que se ha jugado por el así programa. Que le agradecemos muy bien a Julián esta deferencia que ha tenido para con nosotros. Muy bien. Bueno, ya tenemos el disco bastante caliente, así que le vamos, y con aceite, le vamos a agregar la cebolla. ¿Con morrón? Previamente bien cortadita, cebolla y morrón. Para que se vaya dorando un poquito, vaya tomando color. Esto va a salir espectacular, así dicen los que saben. ¿Lo han probado? Los que lo han probado, por eso dicen. Claro. Y le vamos a agregar un poco de sal fina para que transpire, para que sude enseguida la cebolla. Esto lo aprendí de un famoso cocinero español que sabía estar en televisión. Toda comida que preparaba la hacía con una base de cebolla. Esto se puede hacer con cebolla de verdeo, con cualquier tipo de cebolla, pero que sea abundante, abundante cebolla. Bien. Yo en realidad acá no sé cuánto será, pero debe ser alrededor de 1,5 kilos, casi 2 kilos de cebolla aproximadamente. Ya tenemos la cebolla bastante rehogada. Y a poquito le vamos a ir agregando un poco de carne cortada en cuadradito. ¿Se puede decir gentileza de quién? Sí, del supermercado El Supremo. Supermercado El Supremo. El carnicero Juan. Don Juan, que es un excelente carnicero. ¿Esto es tapa de nalga? Esto es una tapa de nalga. Ajá. ¿Puede ser también? Puede ser colita de cuadril. Bueno, la carne que por ahí alguno más prefiere. A mí me gusta mucho la tapa de nalga porque rinde bastante. Es muy sabrosa. Y bueno, vamos dejando que vaya alargando el jugo también, junto con la cebolla. Bien. Y también le vamos a ir agregando los chorizos que tenemos acá. Los vamos a marcar con una cuchilla, no los corto del todo, los marco. Para que larguen la grasa. Para que larguen el juguito. Y vaya impregnando la comida y
Todos los demás ingredientes que están en el disco. Todos los demás ingredientes que están en el disco vayan tomando el sabor. Y así quedan bien sabrosos, ¿no es cierto? Aparte es un chorizo muy rico este. Juan lo hace espectacularmente bien al chorizo. Perdón. Allí está. Vamos a ir dejando esto acá. Y esto, cuando esta carne esté bien dorada, sellada, bien sellada, vamos a tener que avivar un poco más el fuego. Allí le vamos a agregar todos los otros ingredientes, que es el tomate triturado, sí. La berenjena. Uh-huh. Y el vino. Perfecto. A discreción. Bien, continuamos acá con los amigos que me han pedido que cuente un poco los inicios, más que los inicios desde el momento que nací y recuerdo el lugar de la infancia, la casa en que me crié, que ya no existe porque allí hay un sanatorio muy importante. Antiguamente estaba la farmacia La Estrella, que mi padre era empleado allí en ese lugar. Y bueno, yo me crié en ese ambiente, en ese hogar, primero, aproximadamente hasta los 13 años de edad viví allí. Transcurrió la infancia primera. Y siempre desde muy chiquito tuve la inclinación por la música, ya que desciendo de una familia musiquera. Recuerdo a tíos míos que eran guitarreros, hermanos de mi mamá. Si bien mi mamá, por ejemplo, no tenía nociones musicales académicos, pero sí tenía una oreja como rueda de carro, porque cuando escuchaba alguna canción, no se la olvidaba, alguna canción que le agradara, no se la olvidaba jamás. Y mi padre, que también sabía tocar la guitarra, por ahí hay algunas fotos antiguas, él siendo muy joven, tocando en una guitarra con clavijas de madera, como eran antes. Y bueno, después de un tiempo eso fue cambiando, los clavijeros empezaron a ser mecánicos, metálicos. Y bueno, y allí fueron mis primeros inicios con la música. Recuerdo haber ido un par de años a estudiar con Julio Madera, un maestro que vivía allí cerquita nomás, a escasas 3 cuadras de donde yo vivía. Y bueno, esas fueron mis primeras armas o mis primeros conocimientos con respecto al instrumento, ¿no es cierto?, la guitarra. Y por suerte, con el apoyo familiar, y más en aquellas épocas, estoy hablando finales del 60 y principios del 70, más allá de los años que tengo, no pareciera como que no los aparento, según me han dicho, pero bueno, con Julio Madera, ya les reitero, fueron mis primeros conocimientos musicales. Hasta que a la familia llega quien fuera mi cuñado, el payador Coso, Adolfo Coso, que también fue un gran referente y un amigo, con quien así desde muy chico compartía las charlas que de las cosas que él hablaba. Y a veces con otra gente que sabía venir, gente, otros músicos, a veces payadores de otros lugares.
Y también llegó a mi hogar otro entrañable amigo, que es Hugo Durasek, de quien yo quedé muy, como así decirlo, hipnotizado por la forma de tocar la guitarra y de cantar. Adopté mucho yo esa modalidad, seguramente por ser chico, creo que hasta lo imitaba. Hasta que, bueno, después con el tiempo fui encontrando mi estilo y mi forma de tocar la guitarra y de tener un repertorio al cual siempre he ido renovando. Eso con referente a lo musical. Después, las otras partes de la infancia, bueno, recordar a gente amiga. Recuerdo que éramos compañeros de escuela con María Inés Morán. También éramos amigos, si bien era un año mayor, con Soledad Morán, la hermana de María Inés. Digo esto porque éramos compañeros de escuela. Bueno, recuerdo a otros compañeros de aquella infancia, como lo fue como lo es Juan Eduardo Erling, Ernesto Gómez, Silvia Moreira, por ejemplo, Elisa Plazaola, bueno, en fin, un montón de gente. No quiero nombrar más porque seguro son muchos y se me van a escapar todos, no los voy a recordar a todos, pero son los que más recuerdo, con los que más afinidad tuve en aquella infancia, hasta terminar la primaria, que bueno, la hice allí, precisamente en el Colegio San José. Otros recuerdos que sabía disfrutar mucho con mi padre, a él le gustaba mucho la pesca, y bueno, también a mí fue una de las pasiones de empezar a descubrir el paisaje del río. Tengo imágenes así grabadas en mi mente de mi padre con los pantalones arremangados, metido en el agua con su caña de pescar, en la época en que el río, acá cerquita nomás, en una zona de lo que vendría a ser las Crujías, o las Chimeneas también, antes de que estuviera toda esta construcción que se ha hecho ahora de la costanera, y el río Gualeguay corría de una forma continua y espectacular, era correntoso y había abundancia de pescado. Entonces, el que quería comer pescado, hacerse una fritanga de bagres, podía ir en cualquier momento del día y bueno, traerse una sarta de bagre y fritanguearlo a la noche para comer, sacarse el gusto de la pesca. Pero más allá de todo eso, fue en mí creciendo ese amor por el paisaje, por el río, por la costa, que bueno, con el tiempo, como todo, evoluciona y cambia, así como nos pasa a nosotros los seres humanos también. Con el tiempo vamos cambiando y evolucionando. Son una de las cosas que, una de las pasiones, primero la música, la guitarra, y después, prendido a eso, muy, muy cerquita va el amor por estar en la costa, aunque no sea pescando, pero sí disfrutando del paisaje. Esto va espectacular, Raúl, ¿eh? El aroma que está tomando, ustedes no saben lo que es esto. Lástima que por televisión, capaz que si se arriman a la tele y pegan una olfateada, capaz que... Bueno, ahora le vamos a agregar el ajo. Esto por una cuestión de gusto. Yo le echo el diente de ajo, lo marco así, lo abro un poquito, se lo echo. Digamos, esto no tiene una receta definida. Yo he hecho
de acuerdo a la cantidad de carne y de cebolla, todo hecho más o menos todo a ojo, no hay, digamos, no es una cocina que digamos 300 gramos de esto, 400 de lo otro, es todo más o menos a ojo. Y ahora sí también, le vamos a ir agregando el tomate, ahí va, tomate picadito a cuchilla y la berenjena cortada en cuadraditos. Ahí está. Revolvemos. Se queja. Para la cocina al disco, lo que sí puedo recomendar es tener todo preparado. Porque como cuando esto agarra temperatura, como es el disco de arado, precisamente, por eso es un disco, una vez que agarra temperatura no se puede estar preparando la verdura, cortando y todo eso, porque es una cocina rápido, se cocina muy rápido en el disco. Perfecto. No hay que andar perdiendo mucho tiempo. Por eso hay que tener todos los ingredientes preparados, cosa de ir agregando a medida que se va, primero la cebolla, después la carne, todo lo que tenga que hacer, y después los otros condimentos. Bien. Un dato importante. Como yo no le he hecho sal, salvo la sal fina que le eché a la cebolla al principio, le agregamos un caldito diluido en agua, y ahora sí, vino blanco, abundante vino blanco para que navegue la... Puede ser también, digamos, puede ser a la boloñesa con un vino tinto, también. A la boloñesa es con vino tinto. Perfecto. Eso es a gusto del cocinero. Claro. Y volviendo al tema del disco, y gracias a la generosidad del obsequio de Julián, también puede tener tapa el disco, pero sí. Bueno, como de acuerdo a las dimensiones que la tuve que mandar a hacer a la metalúrgica de Campana. Sí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esto de acuerdo a cómo está, en 10 minutos más esto ya está. Y nos sentamos a comer. Perfecto. Y a disfrutar de la comida.